Llevaba tiempo que no me pasaba esto. Bueno, yo soy Ángela Ríos. Muchísimas gracias a todos los que se van conectando. Llevaba tiempo que no me pasaba esto del micro. Oh my God. Llevaba tiempo que no me pasaba esto. Bueno, muchísimas gracias a todos los que. Y saben que tengo el audio acá y todo, y la verdad no chequeé. Gracias a todos los que se van conectando. Estamos en vivo en este momento por Twitter y por YouTube. Buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que usted esté viendo esto y dependiendo de dónde te encuentres. Acá en Colombia, ahora en vivo son las 11:43 de la noche. Hoy tuvo un día bastante movido. Mañana sí nos vamos en horario habitual a las 4 p.m. aproximadamente Colombia, 3:30, 4 p.m. Colombia. Vamos a darle un pequeño vistazo a lo que está haciendo Bitcoin y por supuesto alguna otra criptomoneda o token que ustedes deseen que veamos. Ustedes me las escriben en el chat y luego la vamos a dar, les voy a presentar mi forma de hacer análisis. También les digo que si ustedes están diferidos, me pueden dejar el comentario. Yo respondo los comentarios, yo soy la que veo los comentarios y yo les digo, ok, vamos a ver, podemos revisar este proyecto y los pongo de primeritos en la lista. Así que si usted llega por allí, recuerde dejarse un like, suscribirse al canal y por supuesto dejarme su comentario del token que usted desee que analicemos. Ya los voy a saludar. Están viendo en pantalla un gráfico de Bitcoin, un análisis que hicimos el día de ayer. Ayer, sí, correcto, el día de ayer, de una entrada perfecta. Puedo decir que fue una entrada perfecta de la cual estoy muy orgulloso. Miren, miren, no tuvo ni siquiera 0.30, ni siquiera un 0.40% de distancia con respecto al stop loss, a pesar de que era un stop loss bastante amplio. Si lo dije, si cabe destacar que dije que teníamos un stop loss bastante amplio. Ya esta operativa deberían haber tomado parte de ganancia por lo menos en la zona de $70.300. Por lo menos yo soy de tomar ganancias parciales. Felicidades a los que todavía están en el trade, pero recuerden, por favor, siempre tomar ganancias. En el momento, pues Bitcoin, incluso sin romperme esta zona, les dije, si no me rompe esta zona, aquí tenemos ya una zona de resistencia importante identificada. Si no me rompe esta zona, puede continuar precisamente haciendo un movimiento correctivo. De hecho, sigue siendo alcista, pero podemos estar ante un movimiento correctivo, puesto que todavía no tenemos definido si tenemos un doble techo o un patrón W, por ejemplo, o un triple techo, perdón, triple techo o un patrón W. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que confirme rompiendo esta zona al alza o de repente rompiendo esta estructura al alza. Si hace la ruptura de esta estructura, pues tendríamos para mí una confirmación de un triple techo. Por lo tanto, también se puede operar en la corrección del mismo movimiento. Es decir, sabemos que el mercado no cae vertical. Si esto llega a ser la ruptura aquí abajo, seguramente vuelve a la parte alta nuevamente para seguir cayendo. Allí es donde nosotros podemos nuevamente operar ese trade. En el momento, pues sigo siendo optimista con Bitcoin. Sin embargo, tenemos movimientos correctivos en el mercado bastante interesantes. En todo el mercado está muy, pero bastante importante lo que está haciendo el oro, por ejemplo, lo cual nos da como que algunas alertas, ¿no? Porque el oro está subiendo tanto. ¿Será que sí se nos va a dar por allá algún conflicto extraordinario, félico, para no decir más? Ahora sí los voy saludando. Muchísimas gracias por estar por acá. Hola, José Flores. Gracias por estar por acá, de primerito. Hola, Anderson. ¿Cómo te va? Saludos de Chile. Hola, Anderson. Viví 3 meses en Chile. Amo Chile. Dice, fui tu primer saludo. Gracias, Anderson. Bueno, el segundo, pero gracias, gracias. Hola. Uy, Houdini, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Qué brava contigo, Houdini, porque tú te he invitado a varios eventos y no vas. No te invito a más eventos, Houdini. No te invito a más eventos. Te invito a varios eventos y no vas. Yo no sé por qué esto se está viendo así. Me puse a mover esto. Yo me pongo a mover las cosas y hago desastre, señores. No tengo que decir. Me pongo a mover las cosas y hago desastre. No, yo no sé qué hice. Yo no sé por qué me veo tan chiquita. Me quedo así chiquita, no importa, vale. Yo no sé. Algo hice. Algo le hice a esto, lo dañé. Algo le hice a esto que me quedé por allá chiquitita. Sé que no se escuchaba, lo siento, tuve una pequeña falla con silencio y olvidé quitarle el silenciador. Hola, bizcochito, ¿cómo estamos? Estamos ready, estamos bien, estamos súper. Hoy tuve una reunión de lo más cool con Monitor, Luis Monitor Cripto. De hecho, lo había invitado, pero le dije, me voy re tarde y sé que está en fase de crianza, así que, oh my God. Sé que es difícil esa fase. Seguramente por allí nos va a acompañar en otra oportunidad. De hecho, quiero hacer un modo tertulia. Voy a hacer un espacio tertulia, pero modo conspiranoico. Vamos a ver si de repente lo hacemos. No sé si el jueves o el viernes. Vamos a hablar, a ver qué día lo voy a hacer. Despeinada, señores. Pero quiero hacer un modo tertulia conspiranoico. Vamos a decir conspiranoico, pero con el objetivo de que nosotros creemos nuestra propia narrativa. Es decir, que los invitados traigan su visión del mercado, qué creen que va a suceder, va a haber una recesión, será que se va a armar un conflicto por allí, armado internacional que pueda, tal vez, no sé,
¿por qué el gobierno o por qué el oro está subiendo? ¿Será que los gobiernos se están preparando? ¿O qué pasa con el petróleo? ¿Será que sí van a subir o van a bajar las tasas? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo dentro del mercado? ¿Por qué vemos, va a venir un movimiento correctivo, etcétera? Hablar un poquito de todo, ¿no? De hablar desde CBDC Economía hasta un poco de Web3. Y chismecitos que nunca faltan, ustedes saben. Entonces, vamos a ver si de pronto pues lo programo para el día, no creo que mañana, tal vez el día viernes, no sé qué día. Voy a coordinar con todos y bueno, estén por eso atentos a todas nuestras redes sociales. Síganme en @angelarrios7. Suscríbanse al canal si usted llega por allí porque va a ser un programa que va a aportar valor. Saludos desde... Saludos, puedes analizar ese... No tengo ni idea qué es esto. No sé, ¿en qué? ¿Eso está en CoinMarketCap? Ni idea. ¿Qué tal ves, Pepe? Pepe para mí es como el nuevo Shiba Inu, por así decirlo. Es decir, yo sé que todo el mundo dice, ay, es que es la nueva Shiba, esa es la narrativa. Cuando sale un proyecto nuevo, un token por allí, Memecoin, una chipcoin, con el debido respeto a algunos proyectos, siempre dicen, ay, es que es la nueva Shiba. Se escucha feo, a mí no me gusta usar ese término, pero sí lo veo como que puedo hacer un proyecto, no voy a decirle proyecto, puedo hacer esa Memecoin que de pronto pueda impulsarte y darte tal vez unas X interesantes, pero recuerda que sigue siendo Memecoin, ¿vale? O sea, es un chiste, por lo tanto lo que tú vayas a dedicar, que sea un dinero que tú estés dispuesto a perder. O sea, no es un, para mí, no es, obviamente no es un proyecto, o sea, es Pepe, no es un proyecto, ¿vale? Buenas noches, saludos de México. Hola, David, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por estar por acá. ¿Eventos en dónde? Yo quiero ir. Siempre hacemos eventos. Voy a estar el 25 de abril en Bogotá. Luego tenemos Money Expo en Bogotá también nuevamente el 15-16 de mayo. Voy con unos amigos, pero no quiero decir todavía con quién, porque tengo que confirmar. ¿Se están confirmados? Ah, yo dije, posiblemente vaya Marciano y Drew. Ya yo lo dije en el stream anterior donde estábamos hablando precisamente de eso, pero no quiero confirmar nada porque la verdad, obviamente, hay otros trámites que se tienen que hacer antes de... ¿En qué parte de Chile? Yo viví en Chile, en Santiago de Chile. Viví exactamente muy cerca del palacio. Se llamaba Marcoleta con Carmen, una cosa así. Era una zona normal, bien. Yo lo veía bien. No sé si era buena. No sé, yo creo que sí. Pero me gustó mucho Chile, solo que en el momento en que yo fui, pues la verdad todavía no estaba tan mal Venezuela, y bueno, eso es un cuento que podemos hablar luego, tal vez en Twitch que hablemos un poco sobre temas personales. Saludos desde Puerto Rico, mi amor, hola, el Kit, ¿cómo te va? Recuerden que también los puedo leer desde Twitter, hay poquitos en YouTube a esta hora, claro, es que es medianoche, tenemos que 17 en línea. Recuerden por favor dejar su like y bueno, suscribirse al canal. Yo asumo que todos dieron like y los que están en Twitter recuerden también que se pueden venir, los puedo leer, miren, desde Twitter los puedo leer. Hablemos un poco sobre Bitcoin, señores. Bueno, ayer estaba diciendo precisamente en el análisis que teníamos que era importante que respetara primero la zona de los 64.000, $65.000, que la ha respetado súper bien. Esto es en 4 horas, vamos a verlo en el diario. Lo ha respetado súper bien. Quiero ver que el gráfico se esté viendo bien porque estoy notando que no se están viendo bien los gráficos. Eso me molesta. Igual, me estaba fijando que mi cámara se estaba viendo como un poco desenfocada. No sé por qué borrosa. Hasta el momento creo que todo va bien. A ver. Hasta el momento todo va bien. Estoy despeinada. Oh, my God. Yo no sé. Yo me despeino. Digo despeinada, señores. Entonces, déjenme cerrar algo acá. Oh my God, tengo que cerrar un poco de cosas. Bueno, entonces está respetando muy bien la zona de $65.000, lo cual me parece $64.000. Tenemos hasta el momento, repito, una línea tendencial, sí está bastante importante. Miren, yo quiero ver qué hace nuevamente el precio si llega nuevamente a esta zona, ¿vale? Porque, miren, desde allí donde está, podemos ir a buscar la zona de 75.000, 76.000, incluso $80.000, eso lo habíamos conversado. ¿Vale? Pero primero tenemos que romper la resistencia que está acá. Se supone que acá yo lo que hago es seguir la acción del precio. ¿Cómo seguimos la acción del precio sin ver? Nosotros podemos seguir la acción del precio con un gráfico limpio, sin tener ningún tipo de EMA, nada. Tan sencillo como o indicador, ¿vale? Tan sencillo como ver qué es lo que hace el precio cada vez que llega a una zona. Perdonen que esté hablando como arrogante. Hablando con arrogancia, perdonen. Si nosotros vemos que el precio cada vez que llega a la zona de 72, vemos este tipo de velas correctivas, por ejemplo. Llegaba, de hecho, aquí en esta zona, está ahorita en una zona de resistencia, fíjate. Llegó acá,
bajó con fuerza, hizo un movimiento correctivo de, vamos a decir movimiento correctivo, pero esto es toma de ganancia, de 9.5, de hecho un poco más, casi, sí, casi 10%, no, esto fue un 10%, esto fue más de un 10%. No, 9.60, más del 9% de movimiento correctivo. Miren, miren, llegó acá, le, obviamente aquí hizo como que la, una especie de ruptura, pero fíjense que nos conseguimos con una más resistencia que tenemos acá también en esta zona, ¿vale? Fíjense, tenemos una resistencia también identificada en esta zona y miren lo que hizo. Un movimiento correctivo de, y bastante importante, 14%. Estamos viendo 4 horas, ¿vale? 14%. Entonces, cada vez que el precio llega a una zona, para mí es una zona de reacción, obviamente, pues acá tenemos una especie de resistencia. Vamos a ver si no puede con esta zona, porque ya estamos viendo absorción por la parte alta. Esto es en 4 horas, ya lo vamos a ver en otra temporalidad. Tenemos absorción por la parte alta, pero si se dan cuenta, aquí mismo en 4 horas, la está haciendo en una temporalidad menor. Ya lo vamos a ampliar el gráfico en 4 horas, lo vamos a ampliar en una temporalidad menor. Lo que nosotros llamamos una especie de rompe y apoya. Aquí existía una pequeña resistencia, está haciendo la ruptura en 4 horas y vamos a ver ahora cómo se desarrollan estas tres velitas que está acá. Vamos a verlo, por ejemplo, en una hora. Quiero saber si me escuchan bien, no tengo eco. ¿Todo está bien? BTC, último soporte a un dólar. Realmente, pues es que suena feo, pero es que no hay piso, ¿no? El piso es cero. Ah, no, es que nunca se puede ir a no sé qué cosa. Bueno, es verdad, hay llaves que están perdidas, billeteras que están perdidas, por lo tanto, tal vez nunca llegue a esa zona. Hola, solo tuyo, ¿cómo estás? Uy, buenas noches, cuánta seriedad, solo tuyo. Buenas noches, señora Ángela, dejando mi like. Muchísimas gracias por estar por acá, te mando un beso. A ver, entonces miren, por ejemplo, en cuatro horas, pues nosotros teníamos identificado por acá una pequeña resistencia. Recuerden que les dije, vamos a ampliar a ver qué está sucediendo. Quiero ver qué hace el precio en esta zona, ¿vale? Quiero ver qué hace el precio en esta zona que está aquí. Vamos a ver qué hace en esta zona. Porque si ya nos conseguimos con una resistencia... nos conseguimos con una resistencia en esta temporalidad, es muy posible que pues sencillamente pues el siguiente movimiento sea este, ¿vale? No porque se va a tocar el stop loss, porque señores, ustedes ya tuvieron que haber tomado ganancia de esta operativa, ¿verdad? Sino que quiero ver realmente si vamos a poder superar esta zona. Es la zona que les he dicho, para que BTC siga siendo alcista, nos vamos a ir directamente, supuestamente, a buscar los 70-80, pues tenemos que romper con esta resistencia que está acá y, por supuesto, con la resistencia que tenemos acá arriba. Eso para mí es ver la acción del precio, ¿no? Podemos buscar otra forma de ver acción del precio, pero yo la veo personalmente de esa manera. Ver dónde el precio está reaccionando, ¿vale? En una temporalidad menor, repito, fue bastante, obviamente, tenemos un trade bastante exitoso. Pero miren lo que está sucediendo acá, ¿vale? Miren lo que está sucediendo acá. Es muy posible que llegue nuevamente incluso hasta la zona de 69.000, nuevamente $69,500. Y continúa su movimiento alcista. Sí, sí, este trade, la verdad, el take profit de este trade está acá arriba, está en la zona de 72.700. Pero aquí no somos adivinos, señores. Aquí no somos adivinos. Miren, parte de lo que estuve por allí con dice, Houdini, ¿qué haces aquí diciéndole cosas a Ángela? Además, tú tienes esposo, Houdini. Ay, Dios mío, ustedes sí son, pero sí, Houdini es mi pana. Houdini, la verdad, es parte de la comunidad. Houdini antes se conectaba conmigo y hablábamos. Yo aprendí mucho de él. Me parece que es un excelente trader. Pues lo poco que conocí, ¿no? Hola, Manuel, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por estar por acá. Buenas noches. Sin vergüenza, ¿quién es sin vergüenza? Ok. Permítame responder algo. No me deja escribir. Va, pasa. Ya le bajé. No sé por qué no me deja escribir el micrófono. No sé, no me está funcionando. No, sí. Bueno, copiado.
Bueno, volvemos nuevamente con Bitcoin. Hoy precisamente quería comentarles que tuve una reunión con Luis Monitor Cripto bastante enriquecedora para mí. Hablando un poco sobre, bueno, conversando sobre su experiencia. Y en conclusión, solo les puedo decir, señores, que recuerden siempre tomar ganancias. Porque hay cosas que obviamente no puedo decir. Tomen ganancias, señores. Es importante constantemente que tomen ganancias. Espérense que tengo que hacerlo acá. Bueno, nuevamente, es importante siempre, señores, que tomen ganancias, tomen ganancias, tomen ganancias. ¿Por qué es importante que tomen ganancias, señores? Porque fácilmente, si usted no la toma, otro lo va a tomar con usted. Este es un mercado, la verdad, es que es muy manipulado, sí, señores, es un mercado muy manipulado. No me estoy escuchando. ¿Sí me están escuchando? Si usted no toma ganancias, otra persona las va a tomar por usted. Sí. Es un mercado donde los pequeños retail casi que tenemos todas las de perder. Entonces, si usted ve, por allí yo leí ayer, por ejemplo, de hecho iba a subir un short sobre eso. Veía que, por ejemplo, es que tengo un long desde la zona de 42 mil dólares y no quiero tomar, no lo quiero cerrar todavía. Entiendo perfectamente que no lo quiera cerrar todavía, pero oigan, es importante que tomen así sea ganancias parciales. Porque también existen esos mechazos liquidadores, también existen noticias fundamentales que nos pueden invalidar una operación, también existen ballenas que pueden tomar una venta importante. También ayer estuvimos viendo cómo los gobiernos tenían una cantidad de billeteras importantísimas. Voy a ponerles eso. Ya vamos a revisar Ethereum. Tenían una cantidad de billeteras importantísimas. ¿Usted cree que a esta gente le importa vender unos bitcoins que fueron incautados e incluso meterlos a mercado? ¿Cuántas veces no lo han hecho? O sea, supuestamente, según esto, Bitcoin tiene 213 mil bit, perdón, Estados Unidos tiene 213 mil Bitcoin. Estados Unidos en marzo del año pasado vendió 30 mil Bitcoin a mercado, 10 mil y luego 10 mil. Y se sintió en el. Oh my God, qué baja. Ya que cerré algo, no sé qué hice, un desastre, señores. Ya que hice algo. ¿Qué hice? Hice algo y no sé qué hice. ¿Qué hice? Oh my God. Pero porque yo soy así. Déjenme que hice algo. Bueno, Estados Unidos vendió 30 mil Bitcoin a mercado. Déjenme cerrar esto y lo voy a volver a compartir. Señores, y no le importa. O sea, ¿qué? No, esos son Bitcoin incautados. Y sí, movió el mercado y se sintieron mechazos de 10%. Y sí, el mercado retrocedió fuerte. Y miren, y no la jugaron, porque cada vez que el mercado, obviamente, veíamos ese patrón esa forma en la que el mercado sencillamente retrocede para seguir cayendo, llegaba a la parte alta y ahí nos volvían a vender. Y así nos vendieron 30 mil Bitcoin, 10 mil, 10 mil, 10 mil a mercado. Entonces, si usted está en su long muy cómodo desde la zona de 60 o 50 o no sé, 65, no sé, desde la zona en la que esté. Ah, no, porque es que estoy esperando que Bitcoin se vaya a 100. Y si no se va a 100, puede ser. Y si no se va a 100, toma una parte de ganancia. Ya después, bueno, bien, quedó. Se regresó el precio, bien, ya usted sabe que tomó parte de ganancia. Ah, llegó a 100, bueno, toma ganancia nuevamente en 100. Hola Ángela, hola Ramón, ¿cómo estás? Qué bella una paisana representando nuestro país. Con orgullo que vive Venezuela. Dice, hello Angela, saludos de Cali. Hola Katherine, yo estuve por Cali hace casi un mes precisamente estuve por Cali. Hola Duri, ¿cómo te va? Tenía tiempísimo que no te veía, ¿cómo estás? Max Sor, hola, acá se escucha bien, gracias. Dice, exacto, tienen un costo de compra, así que todo es ganancia. No tienen ningún costo de compra, exacto, todo es ganancia. No les importa. ¿Y saben qué? También, no solamente todo es ganancia, es que también cuando quieren joder el mercado lo van a joder. Entonces, si quieren joder el mercado, lo van a joder, ¿vale? ¿Y cómo lo pueden hacer? Listo, lanzan unas ventitas y ya, y ya. De hecho,
Acá estamos viendo, por ejemplo, empresas privadas, MicroStrategy, o empresas públicas. Coinbase, donde usted puede invertir, que también tienen Bitcoin, ¿no? Ya sabemos el tema de los ETF también, que han estado vendiendo por allí, va. Grayscale todavía tiene 316 mil Bitcoin. Grayscale, miren lo interesante, perdón, lo interesante de Grayscale. Grayscale tenía, que es muy raro, ¿no les parece a ustedes rarísimo? O sea, Grayscale tenía casi 700 mil Bitcoin. Miren, en el 2020, miren esto. En el 2023, Grayscale tenía casi 700 mil. Vamos a buscarlo por acá, miren. A ver, 2022, miren. Llegó a tener, en marzo del 2021, 654 mil Bitcoin. Precisamente antes del halving, llegó a tener, el halving no, perdón, antes de la aprobación del ETF, que fue el 10, no, o el 11, por allí, bueno. Al 12 llegó a tener 619 mil Bitcoin, ya con el ETF aprobado. Y miren, Grayscale seguía vendiendo y seguía vendiendo. Miren, con ETF y todo, Grayscale siguió vendiendo, se deshizo del 50% de sus posiciones. Obviamente, esto pues lo absorbieron empresas como, en cuanto a ETF, como BlackRock, como Fidelity y todas esas empresas otras que están invertidas directamente o que tienen, por ejemplo, ETF, ¿no? O sea, esto fue absorbido por otras empresas, por supuesto. Pero eso igual no movía el mercado, eso movía el mercado. Y de hecho, lo que está sucediendo ahora que estamos viendo es que ha bajado un poco el interés de compra de los institucionales o de los fondos de inversión o de los ETF. Hemos visto cómo está bajando, ya los voy a leer. Y miren, ¿te acuerdan que nosotros estamos siguiendo mucho el interés abierto en el CME Bitcoin? ¿Recuerdan que llegamos a tener 11,5 billones y tanto? Pues miren, también está bajando. Entonces, ¿qué nos dice eso? Bueno, el mercado está retrocediendo, pero ojo, no solamente esto. Está bajando por acá. Miren, miren cómo bajó de los 11. Teníamos por acá los. Ya vamos a tener 11,5 billones. 11,84 billones. Pensé que era 11,5. 11,84 billones. Y estamos ahorita fácilmente un 10% abajo. Ya otra vez se está recuperando. Estuvimos un 10% abajo. ¿Vale? 11% abajo. Que obviamente esto es volumen de trading de Bitcoin en el CME. Porque. Traigo esto a cole porque les vengo a hablar solamente de esto, porque miren, si nosotros vemos, antes el CME no manejaba esas cantidades, ¿vale? O sea, estamos hablando de que el CME ahora mueve, mira, Binance, que es el exchange número uno, mueve 8,45 billones, está muy bien porque esto hasta hace unos meses estaba sobre 6 billones, 7 billones. Se sigue manteniendo arriba Binance, bastante interesante lo que está haciendo. Pero miren, todavía el CME, ya el CME comenzó a retroceder. Ahí se está manteniendo, pero retrocedió aproximadamente un 11%. Yo creo que va a estar bastante bueno el análisis que vamos a hacer con los invitados. Voy a tratar de traer personas que aporten valor para hablar un poco de temas macroeconómicos, ¿sí? No solamente vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar de temas macroeconómicos y cómo puede afectar todo lo que está sucediendo externo de repente a Bitcoin, qué está sucediendo con Ethereum, que si es un valor, que si no es un valor, que si no sé qué cosa, pero por allí la misma gente de BlackRock había dicho que no pasaba nada si era un valor, porque igual lo podían convertir en un ETF, no sé cómo será eso. Hoy prácticamente fue su venta más pequeña en Grayscale. Sí, hoy vendieron una, hoy fue pequeña la venta, pero vendieron. Hola, CryptoExi, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar por acá. Tiempo sin verte también por acá. Muchísimas gracias a todos los que están conectados en este momento por YouTube. Tenemos 34 personas por YouTube y 51 por Twitter. Hoy va a ser un stream bastante cortito. Así que los que quieran ir consultando adelante, vamos a ver antes de que se me olvide de una vez. No, voy a quedarme primero acá para ver los mapas de liquidación de acá en CoinGlass y luego lo vamos a ver en Trading Different, ¿vale? Para ver cómo se está cumpliendo. Vamos a ver los heatmaps. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de CoinGlass, esta herramienta, esto es un instrumento que es gratuito. No se ven mis algoritmos, señores. Es un instrumento gratuito y ahí les mando de una vez el enlace donde pueden ver dónde están algunas posiciones. Miren, más que nunca, o sea, la reunión que yo tuve hoy, oh my God, hablamos precisamente de este tipo de cosas. Miren, tomen ganancias, señores. Ojo, 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 no les estoy diciendo que vendan. Siempre acostúmbrense sencillamente a tomar ganancias, porque nosotros casi que llevamos toda la desventaja cuando estamos operando. O sea, literal, nosotros entramos al mercado y entramos en una guerra. En una guerra contra los poderosos, en una guerra contra los exchange, en una guerra contra los brokers. Sí, señor. Usted cuando entra al mercado entra a modo pelea.
Y modo pelea es que usted agarre y tome ganancia, tome ganancia, tome ganancia, tome ganancia. ¿Cómo quito esto? Me dejan en la calle. Está diciendo ya cuánto costaron hasta los lentes. ¿Cuándo te estoy diciendo? Oh my God, no, me abrió falabella. Bueno, ya, no importa. Tomen ganancias, señores. Siempre es importante tomar ganancias. Llaman para vender total contra la ballena. Hola, hola, Katherine, Katherine, eres mujer. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por estar por acá, reina. Sí, o sea, no solamente, espérense, es que no solamente, eso es otro tema. No solamente vamos contra la ballena, vamos contra un, vamos a decirlo así, contra un conglomerado, contra una cantidad de poderosos que están conectados en línea y son brokers y exchanges, ¿vale? Cuando nosotros montamos una posición y ya se sabe qué posición es, dónde estamos nosotros ubicados, porque por eso, por ejemplo, miren, ¿cómo se saben dónde están estos stop loss? Obviamente hay herramientas algorítmicas que utilizan, algo pasa por allí, no lo sé, pero miren, esto significa que son los stop loss, según, ¿no? Esto es liquidez dentro del mercado. O sea, hay liquidez en la zona de 60, de 68 mil dólares, dicen que hay 52 millones a liquidar. Hay liquidez por acá en la zona de 67.951, dice que hay 42 millones a liquidar. Ayer, de hecho, desde hace días hay más liquidez en la parte alta que en la parte baja. ¿A dónde va a ir el precio? Pues no lo sé. Hoy, primera vez que veo, más liquidez acá abajo, ¿vale? Pero estaba más amarillo arriba que abajo. Estaba más amarillo arriba que abajo. Ya vamos a ver de todas formas ahorita el trading different. Esto lo estamos viendo directamente en CoinGlass, que son los heatmaps. Ustedes también pueden acá filtrar si ustedes quieren, ¿vale? 12 horas, 24 horas, no es tan amplio, pero por lo menos si no pueden pagar alguna herramienta adicional, miren, esto funciona perfectamente y por lo general, el mercado va a buscar esta liquidez. Ojalá, yo no sé si mañana Luis no vaya a poder acompañar, pero estuvo bastante interesante porque hablábamos un poco sobre esto, sobre cómo de repente nosotros prácticamente estamos operando contra los bots. Ya yo había escuchado eso, ¿vale? En otra oportunidad, precisamente del GAFA que está por aquí. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar por acá. Precisamente del GAFA había escuchado el tema de los bots, y hoy justamente me lo volvió a decir Luis, hablando un poco sobre eso. Yo creo que hay cosas que no debo decir, así que mejor me quedo callada porque la reunión fue bastante interesante, pero no, hay cosas que no creo que debería decirlas él, no yo, ¿no? Pero en fin. En conclusión, ustedes tienen que acostumbrarse a tomar ganancias, porque si usted no la toma, otro la va a tomar por usted, ¿vale? Dice, todos los grandes quieren el dinero de los pequeños, así se hacen millonarios. Sí, pues como todos, nosotros venimos a hacer liquidez. Tal, gafas traen por aquí, gafas, no me leíste allá. Por acá, el ray, ok. ¿A que me hicieron ray? Muy linda tu camisa. Ay, muchísimas gracias, no se ve. Gracias. La puedo poner así, así. Hay varias formas de ponerse la blusa, yo la dejo así. Bueno, vamos a darle rápidamente también un vistazo a lo que es Trading Different para ver cómo están los pools por allá. Al fin me pude loguear. ¿Recuerdan que no me había podido loguear? ¿Se recuerdan? Ya me pude loguear. A ver, a ver, a ver. Ah, no, pero espérense, espérense un momentito, un momentito. Mapas de liquidaciones. Vamos a ver cómo están los pools de liquidaciones, los mapas de liquidaciones. Así como lo vimos ahorita en CoinGlass de una forma gratuita, lo vamos a ver ahora en, ¿cómo se llama? En Trading Different, ¿vale? Lo vamos a ver en Trading Different. Pero permítanme que yo tengo que entrar por acá. Ok. Ya los voy a leer, ya los voy a leer. Se los voy a leer. Esto fue lo que vimos el día de ayer. Que tengo que pasar esto para acá. Denme un minutito, por favor. Dicen. Ok. Bueno, miren. Esto es una hora. Esto es una hora. Y fíjense que todavía tenemos liquidez en la zona baja, en la zona de 66 mil dólares. Y se han ido moviendo. Recuerden que esto se va actualizando en tiempo real, ¿vale? Esto se ha ido moviendo bastante. Tenemos todavía zona de liquidez en la zona de 73 mil dólares. Y recuerden que yo tenía un trade por allá activo en la zona de 76. Bueno, aquí nosotros tenemos. No, este es un trade oculto. Se quedó por allá oculto.
Yo tengo una zona de short en la zona, en el caso de que llegue en la zona de 75 mil dólares con stop loss en 76.700. Yo no sé si esto vaya a llegar hasta allá, señores, pero en caso de que llegue, pues allí está mi operativa todavía abierta. Se dice, según esta herramienta, tenemos una zona de liquidez importante en la zona de 74.900 dólares, pero recuerden que miren, ya hay liquidez incluso hasta en la zona de 86. Así que bueno, vamos a ver si realmente el mercado va a ir a buscar la liquidez que está en la parte baja o en la parte alta. Esto es en Binance, pero también vamos a aprovechar de una vez, ya que estamos por acá, por ver de pronto en Bybit en 5 minutos. Vale. A ver. Hola, Hassan, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar por acá. ¿Cómo la puedo poner? Ah, la blusa no, ya. Buenos días. Hola, Argentas, gracias por estar por acá. Que si BTC está sospechoso, BTC siempre está sospechoso. Más, pero recuerden que no es que estén sospechosos, siempre son culpables. ¿Ya viste el Electron? No, doctor, no. Buenas, vengo de donde uno que usa gafas. Ok. Ángela, tengo que pasar mi análisis en tu canal, me alegra ver tu progreso exponencial. Ah, muchísimas gracias por el apoyo. ¿El gafas quiere comprar una blusa o como la señora Ángela? Ok. Solo tuyo está muy raro hoy. Yo vengo donde Anastasia. Está raro. Hola Maxi, ¿cómo te va? Ah, ya vi. Andrés, muchísimas gracias por compartir. Ya entiendo qué pasa. Andrés convocó a los espartanos. Ya decía yo que estaba rarito, se estaba poniendo rarito el like. No sé, Andrés, ¿quieres una blusa? Te la encargo. No creo que te vaya a quedar igual, pero bueno, si tú quieres. Yo aprendí a ser una mujer inclusiva, así que no pasa nada. Con muchísimo gusto te la pido. Yo sí te la voy a hacer llegar, eso sí. Entonces, vamos a ver, quiero ver, aprovechando nuevamente, que me perdí un poco en el tema, vamos a ver Bybit en 5 minutos, ¿vale? Para ver cómo está la liquidez en 5 minutos, porque recuerden que cada exchange tiene liquidez y a veces vemos unas pools en unas zonas que no las vemos en otras. Perdón, 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 ¿desde cuándo no me escuchaban? Oh my God, oh my God. Oh my God, disculpen. Ven, llevaba tiempo que no me pasaba. ¿Aprendieron a leer los labios? Les estaba diciendo algo, les estaba declarando mi amor. ¿No, no, no escucharon? ¿No escucharon? Ya sí, ¿no? Desde hace rato, no, pero yo estoy comenzando a hablarles ahorita. A ver. No puede ser, ¿en serio? Y lo de trading difference, sí lo escucharon, ¿no?
Mentira, oh my God. Van a hacer retroceder, en serio. Bueno, en fin. Hay liquidez importante en la zona de 66 mil dólares, vimos ahorita en trading diferente. ¿Qué vamos a estar atentos? Vamos a estar atentos a no perder la zona de 65, 64 mil dólares. Yo no sé si por chartismo todavía tenemos acá dibujado, lo comento ahora nuevamente, un triple techo que se está dibujando y de repente, pues si es triple techo, pues sencillamente debe ir a venir a esta zona nuevamente y romper con fuerza, irse hasta la zona de 58, 60 mil dólares, incluso ir a buscar la zona de 50 mil dólares en el caso de que sea un triple techo. Pero también podemos observar, según chartismo y según según patrones, el famoso patrón Webbish, aprovechando que están los espartanos. Señores, este es un patrón W o un patrón Webbish, como le dice por allí nuestro querido Gafa Trading. Para yo tener confirmación de que este movimiento es alcista, me debe romper esta zona que está acá, ¿vale? Con fuerza. Me debe romper esta zona que está acá con fuerza. Y allí, si de pronto puedo irse ir a buscar, obviamente, romper el máximo anterior e irse a buscar la zona de 76 mil, incluso 80 mil dólares. Pero no tengo ningún tipo de confirmación. Una temporalidad menor, yo estoy viendo sencillamente por acción del precio de resistencia. Cada vez que el precio llega a esta zona, pues aquí inicialmente ha rechazado, está intentando nuevamente ir a romper esta zona que está acá. Y nuevamente, pues la confirmación sería romper esto que está acá, de repente consolidar y continuar el movimiento alcista. Si están en long, pues repito, es importante tomar ganancias, por lo menos asegurar el stop loss. Yo aseguraría el stop loss por lo menos por acá. Yo, porque si me pierdo esta zona, creo que iría a buscar esta zona de 65 y 64 mil dólares. Y tampoco, repito, no deje de ganar. En el sentido de que no permita de que se le venga en contra una operativa, sobre todo si ya esa operativa está en positivo. Yo ya tomé un 60% de ganancias y estoy dentro de la operativa, pero ya relajadita, ¿vale? No, no me importa porque ya tomé parte de las ganancias. Ahora sí los leo en el chat, perdón. Dice, yo sé, perdón, discúlpenme. ¿Y por qué a nadie se le ocurrió mandarme un mensajito por Telegram? No lo sé. Ustedes saben, comunidad, que cuando es así, ustedes me mandan un mensajito por Telegram y yo de una vez los leo. Nadie me dijo que no tenía, que estaba en mute. Desde que dijiste buenas noches, ¿cómo están? En serio, no sé si eres malo, el patrón Webby. Muchísimas gracias, Oscar, por suscribirte, patrón triple techo. Sí, puede ser un triple. Oh my God, ¿en serio? Triple techo blanco, no entendía por qué lo dibujé en blanco, ¿no? Yo decía que es eso, como las Webby del eclipse. A 58 es muy posible, Chino López, es muy posible que vayamos a esa zona, pero yo espero invalidación, yo espero zonas de invalidación, así que si no ocurre primero lo... Tú me dijiste por Telegram, qué raro, no, no me llegó ninguna notificación por Telegram. No, no me llegó ninguna notificación por Telegram. Ay, Raúl, tú no me escribiste, qué mentira, ¿dónde me escribiste? Qué mentira. Qué mentira. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están conectados en este momento por YouTube y por Twitter. A pesar de que son las 11, 12 y 21 de la mañana, tenemos, bueno, obviamente también Andrés compartió, ¿no? Recuerden, por favor, unirse al canal. Si ustedes quieren que veamos algo, es el momento. Saludos desde el bello México. Hola, Guadalupe. Guadalupe, eres mujer. Bienvenida a la comunidad. Qué bien. Bueno, sería meter un short. Uy, miren, miren. Sí. Y no, o sea, la verdad, para serles honesta, yo tengo por ahí un short en la zona de 76, ¿vale? Usted si llega el precio acá, recuerden que son las zonas azules, se supone que son líneas donde nosotros vamos a observar qué hace el precio, ¿sí? Es decir, usted puede perfectamente, incluso desde aquí arriba, si llega acá nuevamente a 71.600, puede hacer un short y el stop loss tiene que dejarlo por acá arriba, por lo menos por la zona de 73 mil dólares. Es muy amplio, yo no operaría un short ahí en esa zona. ¿Quieren buscar una entrada de short? Yo no operaría un short en esa zona. Yo quiero ver de repente si el precio llega acá, me comienza a rechazar y comenzamos a ver esto que se está viendo, absorción por la parte alta. Esto que se ve aquí, este tipo de. Oh my God, ¿qué hice? Este tipo de absorción que está acá. Yo no me estoy escuchando. ¿Me estás escuchando? No le mérito para los que estamos en Venequia. Ah. ¿Cómo estás, Eduri? Gracias, gracias. A ver cuándo nos volvemos a ver. Yo no sé cuándo voy a Venezuela. Por allí hay planes de ir a Venezuela. Hay un plan para ir a Venezuela, pero no voy a decir nada. Lo bueno es que tú estás en La Guaira. Por ahí nos vamos a ver. Vamos a ver cuándo nos vemos. Hay planes, hay planes, hay planes. Vamos a ver.
He visto el mercado y las ballenas están haciendo psicología inversa. ¿A qué te refieres con psicología inversa? ¿Qué estás viendo dentro del mercado que yo no estoy viendo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Echa el cuento para ver. A ver, ¿cómo así? Ok. Aquí lo importante en cuanto a temas macroeconómicos es que se pueda venir una corrección de todo el mercado, y eso nosotros lo sabemos. ¿Por qué está subiendo tanto el oro? Yo quiero saber, quién sabe, por qué el oro está subiendo tanto. El oro se supone que es reserva. El oro sí es reserva de valor. El S&P 500 estaba corrigiendo, algunas acciones estaban, hasta Nvidia estaba corrigiendo, todo estaba corrigiendo, pero el oro estaba subiendo. ¿Por qué el oro está subiendo? ¿Quién sabe por qué el oro está subiendo? Dice, sí, nos vamos a unas arepas de Margaret de una. Eso. No sé de qué son las arepas, pero bueno, vamos. Pero bueno, a mí me enseñaron a decir a todo que sí, así que sí, vamos. Vamos y listo, vamos. Te digo que sí, vamos. Permítame chequear otra cosita por acá. Si ustedes quieren que revisemos una moneda, pues es el momento, porque si no, ya vamos a dar por finalizado el stream. Vamos a estar atentos a ver qué sucede precisamente con la parte alta. Oigan, ¿saben que tenía que chequear? No hemos chequeado XRP. Y para mí es importante chequear XRP. Lo voy a decir porque yo opero usualmente con un poco más de capital, para los que no saben, XRP, Bitcoin y Ethereum, incluso Dogecoin. Dogecoin ya le bajé un poco porque me ha dado unos, ay, unas revolcadas bonitas. Entonces, obviamente, estaba aprovechando también el movimiento alcista, ¿no? Para operar Dogecoin. Pero, por lo general, a mí XRP o Ripple me da movimientos institucionales. Es decir, me ayuda muy bien a ver cómo está el mercado, ¿vale? ¿Por qué? Porque los inversionistas que están en Ripple son inversionistas institucionales. Entonces, pues es como cuando decimos que Bitcoin da la dirección y, perdón, Bitcoin marca la fuerza de Ethereum en la dirección cuando no está confirmado un movimiento. Eso sucede, ya que estoy buscando algo. Eso sucede, eso suele suceder. Entonces, esto es en el semanal. Está bastante comprimido, ¿vale? Miren que a pesar de todo está manteniendo una línea de tendencia alcista. Perdón, y por debajo también está corrigiendo. Oh my God. Vamos a revisar bien esto. Dice, ¿por qué se están refugiando? Eso es lo que yo quiero saber, Martín. ¿Por qué se están refugiando en oro? Aquí dice, nos vamos, ok. El hombre malo dijo que el oro sube porque los gobiernos saben algo. Estoy totalmente de acuerdo. Hoy precisamente tuvimos una interacción con el hombre malo temprano. Esas son cosas que no se pueden decir acá. Hoy estuvimos en una conversación con el hombre malo. ¿Por qué se están refugiando? Bueno, no lo sabemos, no lo sabemos. Pero dicen que hay. A ver, dicen no. Ayer nosotros estuvimos viendo que por allí hay como conflictos entre China, Estados Unidos. Obviamente la inclusión de Ucrania en la OTAN, el hecho de que, bueno, sabemos lo importante que es Ucrania directamente para Europa, entonces si se mete un país, se mete el otro, entonces ¿a quién vas a defender o van a sacrificar a Europa que resuelvan ellos sus problemas? No sé. ¿Quién es el hombre malo? El hombre malo es Jaime, y le dije, hombre malo, no, no hablamos casi, hombre malo. Hoy tuvimos una conversación por allí con Jaime. Dice, ¿algo tiene que ver China? Sí, algo tiene que ver China, claro que sí, China. China, recuerden que tiene un conflicto todavía con Taiwán. Entonces, adicionalmente a eso, se fijan como que posiciones, véanlo de esta forma. Cuando hay conflictos, la gente fija posiciones, ¿no? Los que defienden a un lado y los que defienden al otro. Entonces, si tú te metes con mi amiguis, pues obviamente yo voy a defender a mi amiguis. Y tú sabes de qué forma voy a defender a mi amiguis. Ahora, hay que tener cuidado porque China no solamente ha tenido problemas en cuanto a que hay por allí alertas encendidas ante posibles conflictos armados, sino también incluso ha tenido lo que es China, incluso Corea también han tenido problemas de desastres naturales, ¿no? Con terremotos, temblores y todo eso. Entonces hay varias cositas por allí. Pilas con el algoritmo de YouTube y sí, aquí fácil, fácil me quitan. Dice, El Salvador es un hombre malo el que le. Uy, ay, pero. Nadie me va a pegar a mí, por Dios. Ay.
Ay, el que me levante la mano. Ay. A ver, dice, el ETF que va a sacar China de BTC, bueno, se dice que China, bueno, no sé si es cierto, pero lo que sí se sabía antes de un ETF, no todo el mundo porque estaba que ETF, 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 pero desde hace un tiempo se había dicho que Hong Kong iba que BTC perfecta, BTC, Ethereum, o sea, lo de BTC, Ethereum, Bitcoin Cash, el ETC, incluso de Solana y de Polkadot podían tener, se podían comercializar a través de la bolsa de Hong Kong. Entonces, que tengan un ETF, pues es algo ya normal. Dice, entonces, es por el cambio del poder. Bueno, por eso es que quiero que hagamos ese stream, porque a lo mejor vamos a hablar que si del orden mundial, que si no sé qué cosa, que si la agenda 2030, que si, no sé, tantas cosas que hay por ahí de las cuales se pueden hablar. Hola, Juan Carlos, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por estar por acá. Entonces, para saber exactamente de qué es, pues, no sé, no puedo decirte qué será. Ahora, miren, esto en el semanal pues mantiene una línea de tendencia alcista. Miren, es tan fácil marcar una línea de tendencia. Ustedes busquen aquí, se dan cuenta así, chum, y se dan cuenta que la verdad, pues sí, aquí hizo una pequeña ruptura, pero esto no es importante porque no fue como un pequeño mechacito, ¿no? Miren qué fácil es dibujar una línea de tendencia, súper fácil dibujar una línea de tendencia. Para cuando no saben, ay, ¿cómo identificar la línea de tendencia del mercado? Bueno, ustedes se dan cuenta que cada vez tenemos, miren, lo que llamamos un mínimo cada vez. Vamos a hacerlo con un círculo. Miren. Ay, no me deja. ¿Cómo que no? Ay, no. Vamos a hacerlo entonces con rayones. Miren, absorción, un mínimo cada vez más alto, mínimo cada vez más alto, mínimo cada vez más alto, ¿vale? Entonces, esto nos dice que la tendencia actualmente todavía sigue siendo alcista. Cuando me invalida esta línea de tendencia, es que yo te digo, ok, ya comenzó a cambiar. Pero en el momento todavía me sigue manteniendo la línea de tendencia. Es decir, esto puede venir perfectamente nuevamente hasta la zona, por ejemplo, de 0.53, incluso 0.54 y seguir siendo alcista. Wow, 0.52 y seguir siendo alcista, ¿vale? En el caso de XRP. Y si Bitcoin da ese retroceso, pues precisa perfectamente puede venir hasta esta zona. Esto es en el semanal. Vamos a ver qué está haciendo ahora esto en el diario. En el diario, pues fíjense que se ha mantenido muy bien sobre la EMA de 100 periodos. A ver, a ver, a ver. Pero los que usan EMA, el que no usa EMA, pues tan sencillo como que miren cómo se está sosteniendo en esta zona y que en el momento, a pesar de tener, miren que se está comprimiendo, haciendo un poquito esto. Vamos a ver si de repente hace la ruptura aquí al alza o de repente sencillamente continúa comprimiéndose el triángulo y nos da una dirección para los que les gusta operar ruptura. Por la parte baja, en una temporalidad semanal, la línea de tendencia es alcista. Por la parte en una temporalidad diaria, esto no me está gustando todavía mucho. Quiero ver si no me rompe esta zona. Estoy viendo que XRP tiene una pequeña resistencia en la zona de, vamos a marcar esto en rojo. Vemos resistencia de XRP en la zona de, oh my god, ya va, espérense. En 0.63,45 tenemos una pequeña resistencia identificada. De hecho, todo esto que está acá es una zona de resistencia. Vamos a ponerlo mejor. Así, todo esto que está acá es una zona de resistencia. De 65 a 63 está en una zona de resistencia, que es bastante operable. Vamos a ver, si se monta sobre esto, puede ser que continúe siendo alcista, pero en el momento la resistencia la vemos acá, ¿vale? En una temporalidad diaria. Y bueno, si nos vamos hasta arriba, pues 0.74, ¿no? Y de hecho vimos cómo buscó, tomó absorción por la parte alta. Fue a buscar liquidez inmediatamente hacia la corrección del movimiento. Muchísimas gracias a todos los que se van. ¿Qué es absorción? Maxi, absorción es esto. Mira, esto es absorción. Esto es una vela con absorción. Es cuando cuando el cuerpo, este es el cuerpo, a ver, esto es el cuerpo, esta es la vela, ¿no? El cuerpo de la vela, aquí el cuerpo de la vela es este chiquitico y esta es obviamente la sombra de la vela, la mecha de la vela, etcétera. Cuando tiene absorción es que nos damos cuenta que inmediatamente, por lo general los movimientos son muy rápidos y vemos esta sombra. Llega una zona
velo de esta forma, toma el bloque, inmediatamente sube, agarra la orden del bloque, toma las compras del bloque, inmediatamente sube. Esto puede decir también que hubieron muchas órdenes en esta zona, inmediatamente tomó y de una vez se fue a la parte alta. Hubo mucha inyección de liquidez, hubieron muchas órdenes de compra en esa zona, había un bloque grande, por lo tanto tomó la liquidez y se fue de una vez a la parte alta. Eso nos dice que hay interés eso nos dice que hay interés de compra en esta zona, o hay personas o hay un grupo dentro del mercado que no le interesa que XRP baje de este precio. ¿Sí me entendiste, Maxi, lo que quise decir con liquidez? O con, perdón, con absorción. Entonces, cuando vemos esto por la parte baja, nos dice que el precio va a ser alcista. ¿Por qué? Porque fíjense que llegó, tomó liquidez, inmediatamente subió. Claro, eso no aplica en todas las monedas, ¿no? A veces sencillamente están dumpeando. Pero miren, tomó absorción, se fue a la parte alta, tomó absorción y se fue a la parte alta. Absorción, mira, absorción o absorción de liquidez, tomó las órdenes y se fue inmediatamente a la parte alta. Y mira lo que sucede también por la parte de arriba. Miren, absorción por la parte alta, inmediatamente baja. ¿Se dan cuenta? Esa es la pelea. Entonces comenzamos a ver estas mechitas. Estas mechitas por la parte baja, por la parte de arriba, pues nos dice que sencillamente hay gente que está interesada en vender y venden, son órdenes, venden muy rápido, por lo tanto queda esa vela, ¿vale? Y son bastantes órdenes. ¿Se dan cuenta? ¿Se entendió, Maxi? Con muchísimo gusto. Qué bien que hayas aprendido algo conmigo, me da muchísimo gusto. Y ojo, lo podemos ver en diferentes temporadas. Eso es algo también para tu poder. Como tú ves, mira, acá tienes la mejor forma de verlo. Como tú determinas de repente si viene un cambio de estructura, mira, algo importante, ver que hay absorción por la parte baja. ¿Te das cuenta? Mira toda esta vela, tomó la orden, pum, liquidez, absorción, ya. Y luego sencillamente comienzas a ver este tipo de patrones. ¿Te das cuenta? Absorción, 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 se va a la parte alta, absorción, 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 listo. Ya, se fue. Usualmente, pues la vela pues se ve así, completa. Cuando vemos absorción es porque se están peleando el precio allí. O están cada vez que llega a la zona, pues sencillamente rechazaba. Miren, aquí es una forma de ver también cómo funciona o cómo fluctúa la acción del precio. Aquí seguramente había muchas órdenes en esta zona. No debería mover esto, pero bueno, había muchas órdenes y cada vez que llegaba a esta zona, es una zona de interés de compra. Sencillamente buscaba liquidez, tomaba liquidez hasta que se fue pues, precisamente a la parte alta. Diciendo esto en cuanto a los bloques, pues así, ahí es cuando vemos que de repente los bloques se comienzan a mover o todos se acuñan en un lugar, se agrupan en un lugar, en una zona, o de repente vemos cómo se comienzan a mover un poquito más precisamente para buscar que se tome esta liquidez. Esto entra en el examen, ya pasaste, baby. Ya pasaste. Te has pasado. Bueno, muchísimas gracias, Alonso Trujillo, por suscribirte. Gracias, Amadeo, por suscribirte también. Amadeo Montes de París, se las agradezco muchísimo. Los que estén llegando por allí, recuerden, por favor, dejar su like. Maxi, quise decir sticker, gracias por sus cuotas de Telera. ¿Se ve muy lejos 0.70? No, no está lejos, Andrés. No está lejos. Doom antes o durante el halving, pum. Sí puede ser, de hecho. Usualmente a veces tiene un movimiento correctivo, ¿no? No siempre. La gente dice, ay, el halving, esperan que explote. Como no pasó nada, la gente piensa que no pasa nada, la gente agarra y vende. Entonces, después de que vende, otros recompran y ahí sí el precio sube. Pues bueno, al final, yo siempre le digo, váyanse con muchísimo cuidado y sin amores. El Salvador Quintana, no conozco, no sé qué sticker están hablando, la verdad no sé. Es cuando el precio se devuelve rápido también. Sí, exacto, el precio se devuelve rápido. El mercado asiático tiene billones en mercado sin explotar. Sí, la cuestión es dónde los van a invertir, porque ellos son mucha tecnología. A ver, hablamos del mercado asiático. Recuerden, ¿se acuerdan que la fiebre de Hong Kong era el año pasado y tampoco fue que fue gran cosa? Ahora, hay que estar pendiente, por ejemplo, con lo que es RW, ¿cómo es? RWA. RWA es que se llaman los tokens, todo lo que tenga que ver con tokenización de activos digitales. Allí creo yo que hay, de activos, perdón, activos, inmuebles, activos físicos, etcétera. Allí hay valor importante. Ustedes no se dieron cuenta que Hong Kong ya tiene una zona, una parte de la ciudad que está totalmente tokenizada en cuanto a inmuebles, en cuanto a o viviendas, por así decirlo. Ellos, en cuanto a tecnología, están muy avanzados, tienen empresas ya totalmente tokenizadas. Yo veo la evolución de la tokenización, de la acción, perdón, a la tokenización. Así como te dicen, es que tu empresa está registrada en tal lugar,
y tiene tantos millones de acciones y estos son los accionistas. Bueno, tu empresa está registrada en tal blockchain, está constituida por tantas acciones. Ya vamos a ver Ethereum, tienes razón, Storber. Está constituida por tantos cantidad de, no sé, no vamos a decir bloques, tokens, por así decirlo, o holders, y está valorada en tanto. Entonces, de repente vamos a hacer un acta de asamblea, nos conectamos, firmamos con nuestra wallet, por ejemplo, aprobamos proyectos con nuestra wallet. Cómo funciona todo dentro de blockchain? A mí me gusta mucho todo lo que se viene en cuanto a blockchain. Yo digo por eso, hay que apostar a proyectos que tengan uso real fuera de la blockchain, no solamente dentro de, perdón, no solamente dentro del espacio cripto, no, que esto es nada más de DeFi, es que nada, no, cosas que también tengan uso un poco más allá, ¿no? En el mundo real, por así decirlo. Bueno, entonces, ya vamos a revisar Ethereum, pero quiero terminar de ver esto que está acá. Si yo me voy en 4 horas, esto para mí todavía sigue teniendo una estructura bajista y, como les dije, aunque hay muchas rayas acá, tiene una estructura bajista y en el momento está llegando a una zona de resistencia. Vamos a ver si rompe esta zona de resistencia, si rompe este cuadro, este triángulo, veo que se está comprimiendo. Vamos a ver qué sucede directamente acá. Miren, para los que, miren, una W perfecta. Yo me posicionaría en long nuevamente con muchísima gestión de riesgo. Vamos a dejar de una vez el análisis por acá si llegara nuevamente hasta esta zona. Miren, yo me posicionaría en long acá, ¿vale? Si llegara nuevamente hasta esta zona, no voy a poner, obviamente eso no va a ser el stop loss, pero sí voy a dejar un stop loss de un 3%, ¿vale? Con muchísima gestión. ¿Por qué 3%? Porque es que Ripple es muy volátil. Entonces, esta sería mi operativa, por ejemplo, para Ripple. En el caso de que llegue, no voy a perseguir el precio, ¿vale? No voy a perseguir el precio. En el caso de que llegue, esta sería, como quien dice, mi operativa. Vamos a ver qué sucede. ¿Por qué 12 de abril? Que no sabía, me Claro, yo mejoro de a poquito. La Agencia de Tierras Colombiana utiliza blockchain XRP para tokenizar la certificada de propiedad. Andrés, yo te voy a comentar qué fue lo que sucedió. Eso fue un trabajo que se hizo en conjunto con el Ministerio de Tierras de Colombia y conjunto con el Ministerio de Tecnología, Ministerio TIC, Ministerio de Tecnología, Industria y Comercio en Colombia. Eso lo llevó directamente a una empresa que se llama Persistent. Nosotros trajimos para acá, de hecho, al CEO de Persistent. Y se hizo a través de la blockchain de XRP. Es decir, Colombia fue uno de los primeros países en tokenizar y otorgar títulos, incluso registrar títulos de propiedad a través de la blockchain. A mí me encantó todo eso porque obviamente yo es algo que va mucho conmigo porque mi proyecto precisamente tenía que ver con tokenización. Pero Colombia fue la primera que lo hizo y eso no le costó absolutamente nada al Estado. Nada al Estado. Es una lástima que después sencillamente con la entrada del otro gobierno pues se abandonó parte de lo que se estaba desarrollando. De hecho, en Colombia está utilizando mucho la blockchain. Por ejemplo, la otra vez también la misma persona de Persistent nos estuvo hablando sobre los avances que hay. Lo que se quiere hacer es una moneda, por ejemplo, digital. En lo que se está trabajando es en una moneda digital para pagos de alto valor colombiana, obviamente. No es que es un token, no. El Banco Central de Colombia va a tener, es lo que nos indicaron acá, una moneda digital para pagos de alto valor, para que sean transacciones muchísimo más rápidas. Si usted va a comprar una casa o va a comprar un carro, no tienes que esperar 3 días o no sé qué cosa para que liberen el cheque, no sé qué más, sino que sean transacciones rápidas y para eso van a utilizar la blockchain. Directamente con el Banco Central de Colombia. Persisten a través de la red de Ripple con el Banco Central de Colombia. Otra empresa, ¿cómo se llama esta empresa que es grande, que tiene productos que también los venden por catálogos en Colombia? Oh my God, se me olvidó el nombre de la empresa. Díganme, chat, ¿quiénes son de Colombia? Una empresa que vende productos Novaventa. Me acordé de los productos Novaventa. ¿Cómo se llama esa empresa? Que vende productos Zenú. Bueno, es una empresa muy importante, no me acuerdo ahorita cómo se llama la empresa, acuérdenme ustedes, por favor. Esa empresa
Esa empresa está utilizando la red de NIR Protocol para comenzar ese proceso de fidelización. ¿Se acuerdan que por lo general hay empresas que te permiten acumular puntos? Bueno, aquí se va a acumular puntos, pero los puntos lo van a acumular a través de la red blockchain. O sea, ellos están tokenizando algo que ya existe dentro de con una red de puntos y todo lo demás, pero ahora lo van a hacer a través de la red blockchain y están utilizando la red de NIR Protocol. Es una lástima, no me acuerdo cómo se llama. Voy a averiguar cómo se llama la empresa. Hola, Gonzalo Parodi, muchísimas gracias. No puede ser. Dígame cómo se llama la empresa dueña de Zenú y dueña de Nova Venta. A ver. En Colombia, a ver. Grupo Nutresa. Amo a Google. Google, te amo. Eso, Andrés, a ti también, gracias. Grupo Nutresa, correcto. Grupo Nutresa está utilizando la red de NIR Protocol para comenzar ese proceso de fidelización que antes se hacía usualmente web 2 normal con puntos, no sé cómo lo hacían, ahora lo están haciendo a través de la blockchain. Entonces son bastante cosas, gracias Katherine. Ay, tan bella Katherine también que está activa, gracias Katherine. Son muchísimas cosas. Ripple, la verdad, también por allí me pareció bastante interesante que van a sacar una stablecoin. Ese es el objetivo inicialmente. Lo que pasa es que nosotros lo hagamos de otra manera. Esto no, para mí, que digan, ay, que va a llegar a 10.000. No. Que va a llegar a 5.000. No. 100.000. No creo. Tiene que ser que organicen algo. Pero sí tiene un valor importante, sí. Yo sí creo que de repente podamos llegar nuevamente, tal vez a este casi $2, incluso $3. Sí es posible. Yo eso sí lo creo. Pero que decir que Ripple se va a ir a 10, no sé. Tiene que pasar muchísimas otras cosas, ¿vale? Pero se puede operar, sí, se puede operar, claro que sí. Vamos a darle, bueno, esta sería mi operativa para Ripple, en caso tal de que llegue a esta zona. ¿Dónde está? Ya la perdí. Esta que está acá, debería tomarle un pantallazo, siempre se me olvida. Tomar pantallazo y compartir en el caso de que llegue, pero miren, con muchísima gestión de riesgo, a ver, con muchísima gestión de riesgo, porque recuerden que al final, dice 0.56, pero ese stop loss debería estar por allá abajo, ¿vale? Ese stop loss debería estar por allá abajo como por 0.54, pero yo no voy a promediar eso tan abajo tampoco. Permítanme que voy a compartir esto y luego lo comparto por Twitter. Vamos a darle un vistazo a Ethereum, porque nada hemos revisado Ethereum. Quedamos en que vamos a revisar Ethereum, a ver qué está haciendo Ethereum. Entonces estábamos esperando que Ethereum llegara a los $5.000. Era la única, no me digan que era la única. A ver, ¿será que Ethereum iba a romper su máximo histórico? Miren, está cerquita, pero no llega, chico. No llegó a 4. Yo dije, nada, será 4.000, se va a 5.000, ¿no? No, está cerca, pero no termina de llegar. ¿Qué piensan ustedes? Gracias a Carlos Jiménez por suscribirte. Muchísimas gracias. Kenneth Dorner, gracias por suscribirse. Suscribiste al canal. Ya los leí a todos por acá. Excelente contenido. Gracias, Salvador. Que descanses. Gracias. Sueña bonito. Recuerden también los que están por Twitter que estoy a través de YouTube. Así que se pueden unir a YouTube también y unirse a la comunidad, ya que no siempre voy a hacer stream por Twitter, ¿vale? Tenemos en este momento a 83 personas en línea por Twitter. Vénganse. ¿Algún consejo? Porque se me voltean ustedes. ¿Cómo así? No permitas que se te volteen. Se te voltean porque seguramente no estás asumiendo dentro de tu gestión el stop loss. ¿Por qué se te vienen en contra? ¿Será que estás en positivo y no tomas ganancia? Miren, a mí no es que me encante operar el 2-1, la verdad. Pero dentro de todo, cuando estás haciendo 2-1, tú tienes casi que, mire, el mercado por lo general casi que es fácil que se mueva un 1% o 0.5% de distancia. Es muy fácil que se mueva el mercado un 1%. Ah, pero nosotros queremos trade el 10%, del 15% de movimiento, y entonces tener un profit de un 150%, un 100% si vamos a 10x. Aprendan a tomar ganancias, parte de la disciplina. Si usted hoy tuvo el 1% de la cuenta, bien. Si hizo el 5% de la cuenta, bien. Aunque su cuenta sea pequeña o de la posición, bien. O sea, vamos a ser agradecidos, así sea con los porcentajes pequeños. Kenneth, no sé exactamente qué es lo que te sucede. Espero
dime exactamente qué es lo que te sucede, que se te voltean los threads, no lo sé. Soy un nuevo seguidor, bienvenido a la comunidad. Besito y corazoncito para ti. Primera mujer que sigo, gracias Carlos por apoyarme. Buenas madrugadas, hola Ángel, Cusco, muchísimas gracias por estar por acá. Tomen ganancias, stop loss, eso es correcto. Es la parte más difícil, miren, la parte más difícil de todo es ser disciplinado. Sea disciplinado, cuando usted es disciplinado, ustedes saben que yo siempre digo, si usted está muy feliz, no pere, porque usted está muy feliz y uno dice, voy a meter la casa porque hoy es mi día de suerte, y hoy sí, y bueno, y le mete la casa. ¿Por qué? Porque es el día de suerte, ¿no? Si es mi día de suerte, le voy a meter la casa. Porque me siento con suerte, yo siento que hoy voy a ganar. Y usted va y le mete la casa y ese trade obviamente le sale mal, ese día no pere, si usted está muy feliz, no pere. Si usted está muy triste, tampoco pere, porque cuando uno está triste, uno no está concentrado, uno no ve bien dónde está tomando, colocándole stop loss, uno si tiene los ojos llenitos de lágrimas, uno no ve, no ve bien los números, uno sencillamente pues no está haciendo las cosas bien porque tu cabeza está en otro lugar, ¿vale? Y el trading maneja muchísimas emociones, y si está molesto, pues aléjese más todavía. Porque cuando uno está molesto, uno comienza a pelear con el mercado. Y una cosa es que usted pelee porque está defendiendo una estrategia de su posición. Y otra cosa es que usted pelee porque sencillamente está molesto y quiere soltar eso con el mercado. Y pasa y comienzas a decir, claro, se me vino en contra, fue por mi stop loss. Ahí está, otra vez, y te vuelves a meter y otra. Es que no me voy a dejar joder porque ya me han jodido mucho hoy y no me voy a volver a dejar joder. Y te vuelves a meter, y te vuelves a meter, y te vuelves a meter, coño. Estás molesto y estás peleando con el mercado. No tienes por qué pelear con el mercado. Si tú eres disciplinado, todo lo que te acabo de decirte te vale madre, no te importa. Porque cuando uno tiene disciplina, uno opera modo automático, así, modo robot, modo mecánico. Ese es mi objetivo, operar modo mecánico. Yo no opero modo mecánico, me encantaría. ¿Vale? Me encantaría operar modo mecánico. Pero voy en pro de operar modo mecánico. Es decir, monto mi operativa, me apego, eso sí me hago yo sí me apego a mi estrategia, pero sigo siendo muy emocional y yo sí sigo aplicando todavía que si estoy feliz no opero, si estoy muy triste yo tengo que estar bien, yo me relajo, medito y ahí voy a operar, eso sí lo digo, pero la idea es operar modo mecánico. Cuando usted es súper disciplinado, usted entra en modo mecánico, usted no le importa si está feliz, si está triste, usted agarra, ok, mi estrategia dice que mientras aquí, hice mi análisis, tomo mi entrada, mi estrategia dice que mi stop loss va al 1%, coloco mi stop loss, mi estrategia dice que mi toma de ganancias es al 1% o al 2% de distancia, es decir, 2% de recorrido de ese trade, listo, se acabó. Ahí no importa si está triste, no importa absolutamente, tocó el stop loss, es parte de mi estrategia tocar el stop loss. Tomé ganancias y siguió, ay, que estoy dejando de ganar porque pude ver, mira, cuando yo lo cerré siguió explotando, eso no importa porque usted está cumpliendo con su estrategia, usted no sabía que eso se iba a seguir despegando, usted tomó su ganancia y listo. Hay que ser disciplinado, métale disciplina y listo, y no te rindas, baby. La casa para la abuela, sí, esa vieja, ay, doctor, no, porque eres así. Spartan de Nueva York, hola, 1:48 de la mañana, gracias, tarde, sí. Dice, ¿cómo ves el oro en 4 horas? No analizo oro, pero les prometo que vamos a comenzar a revisar oro, porque de hecho voy a usar una estrategia que únicamente va a ser para operar oro. Vamos a comenzar a operar oro, si quiero operar oro. ¿Podrías observar más streams como operas y ver quizás es lo que estoy haciendo mal? Porque se he notado de las emociones y yo solo lo suelo hacer. Las emociones para mí son importantes. ¿Cómo crees que ves a BTC? ¿Qué crees que vas otra vez? Yo no sé por qué estoy leyendo tan mal. Yo soy muy buena leyendo, oh my God. Ángela, ¿cómo ves a BTC? ¿Crees que vas otra vez? Puede ser que haga un retroceso, pero todavía sigue siendo alcista. Te dije que vamos a observar la zona de $72,000, $71,400, que tiene por ahí una pequeña resistencia. Ahorita les comparto el análisis. En el libro de Binance se ve interesante para XRP los 0.70. Bueno, está bueno. Si está interesante, pues ya eso puede ser tu toma de ganancia, ¿vale? El oro está subiendo y subiendo, algo va a pasar. Miren, eso es lo que todo el mundo está diciendo. ¿Por qué el oro está subiendo tanto? Da miedito, ¿no les da miedito? ¿No les da miedito? A mí me da miedito. Digan la verdad, yo tengo miedito. Miren, les voy a decir una cosa. Tengo miedito y me da como, se me arruga como que corazón, porque ojalá yo, ya la gente ha vivido como que, ay, no sé, hay tanta gente pasando tantas tragedias que ya, no quiero más, ¿no? Me imagino un conflicto y me da así como que, ya, ya.
Bueno, esto lo estoy viendo en una hora. En el momento mantiene una línea de tendencia alcista. No, no, no. Voy a revisar esto en una hora. Vamos a revisar esto en 4 horas. Ethereum sigue siendo alcista, señores, pero yo quiero tener cuidado porque, miren, no me gusta lo que está sucediendo aquí. Vale. Vamos a ver si puede nuevamente. Miren, obviamente aquí tenemos una resistencia importante. Vamos a ver si puede nuevamente con los 3.600, $3.700 Ethereum. Si no puede con, si puede con esta zona, o sea, acción del precio, señores. Si se monta, ya estoy cansada, ya vamos a terminar. Si se monta sobre esta zona, puede ser que se vaya nuevamente a la parte alta, pero pareciera que no, no, como que no va a poder. ¿Vale? Vamos a ver. Si rompe esta zona, te digo bien, bien. Pero quiero ver, vamos a tomar esto no como un trade para short, sino como una zona de reacción. Vamos a ver qué hace Ethereum en esta zona. Sí, porque por la parte baja todavía sigue siendo, recuerden, azul es zona de reacción. Por la parte baja todavía sigue siendo alcista, ¿no? Miren, recuerden lo que hablábamos ahorita de los mechazos con absorción, 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 sí, sigue siendo alcista. Vamos a ver qué hace cuando llegue nuevamente el precio de esta zona. Si me va a respetar esa línea de tendencia bajista, que la tienen 4 horas, ¿vale? Si me respeta esa línea de tendencia bajista, o sea, si llega y tiene absorción por la parte alta y rechaza, pues posiblemente se venga incluso a buscar estos $3.000 nuevamente, ¿vale? Aquí hay liquidez en la zona de 3.210, está interesante. Estaría pendiente de estas zonas que están acá. No operaría Ethereum. Me gusta más el trade de XRP que el de Ethereum, para serles honestos. Puede ser que venga acá. Acá ustedes toman la decisión. Llega a esta zona, rebotó, pueden posicionarse en long. Es decir, comienzan a ver esto. Apenas ustedes vean que tuvo el mechazo, absorción, usted, él no sube de forma vertical, sino que de repente comienza a lateralizar. Allí uno se puede posicionar en long, pero eso lo podemos seguir dando seguimiento luego. Yo no operaría Ethereum ahora. Personalmente no lo haría. Bueno, no hay que tener miedo. Hola, hola Ricardo, ¿cómo te va? Dice, sí, bueno, eso preocupa. La verdad es que preocupa mucho. A mí sí me da miedo. Yo tengo hijos. Yo lo que menos quiero es, chamo, ustedes saben. O sea, ya, tampoco. Es que ustedes no saben todo lo que yo he sufrido, mi gente. Miren, a mí me tocó Chávez, me tocó Maduro, ¿vale? Me tocó pandemia. Me vino para pa Colombia y agarra Petro. Pónchale, ya, eso me da ganas de llorar. Ustedes no saben lo que yo he sufrido. No, ya, yo no quiero más nada. Yo no quiero ver más nada de eso. Nada, nada, nada. Yo siento mucho cuando hay guerras y con esas cosas a mí me afectan mucho. Yo no quiero nada de eso. Aunque no debería decir eso porque dije que era mala. Yo iba en modo mala, que no me iba a importar nada, no me iba a afectar nada más. Cuando vea que entran en crisis, vamos a operar forex y vamos a ver cuál es la moneda que vamos a shortear. Si se va a caer, nos metemos en short en esa vaina. Listo, ya. Saludos a todos, gracias por estar por acá. ¿Haces spot? No, pero vamos a comenzar a hacer una billetera de spot, pero no ahora porque ya todo subió. Lo que puede dar una miradita, uy, ya me voy a ir, Gonzalo, con muchísimo gusto. Ahorita la miramos, vemos Ada y nos vamos. No hay que tener miedo. Voy saliendo, gracias por la aplicación. Maxi, que descanse, sueña bonito y recuerda que soñar es gratis, así que disfruta tu sueño. Todo es culpa de Temash, no sé, estoy en modo guerra. Bueno, miren, eso es sencillo. Por ejemplo, conflictos. ¿Qué es lo que sube? Lo que sube es el oro, el petróleo, dependiendo de los países y que está pendiente con los chips. ¿Qué más sube? ¿Qué más sube? Bajan las empresas que están relacionadas con ropa, con moda y esas cosas. Nike, esa vaina tiene que caer. A eso tenemos que hacer el short. ¿Qué más sube? Tengo que juntarme más con Drupa que me diga. ¿Qué más sube? ¿Qué es lo que sube cuando hay en guerra? El chocolate. Long al trigo. Entra Ucrania en un conflicto, ahí le tenemos que meter long al trigo. Eso, long al gas natural, al litio. El huevo y la leche no paran de subir. ¿En serio, doctor? ¿No? ¿En serio? Baja las aerolíneas, eso es correcto, ¿viste? Entonces, eso lo aprovecha uno haciendo en cereal. Los cereales suben, las aerolíneas bajan, ¿no?
Me hizo la noche, doctor Nu. Doctor Nu me hizo la noche. Vamos a ver, Ada, rápidamente. Yo no operaría el cirio, lo dejo así a esperar. Quiero ver. Zona de reacción en la parte alta. Vamos a ver. ¿Qué pasó con Ada? Esto es Ada. Ah, okay. Uy, no. Esto sí está feo, perdónenme. Esto está muy feo. ¿Tú estás en Ada? No he visto todavía un cambio de estructura. Recuerdan, no, para mí esto sigue siendo bajista. Perdón, perdón, eso es malo ser así. Espérense. Déjenme volver a revisar. Déjenme ver. A entrar a Ada. Vamos a verlo en el diario. No, me gusta menos. Ay, Ada, de mi corazón. Ay, Dios mío. No, hay una esperanza. Miren, esto es el diario. Hay una esperanza en que Ada le vuelva nuevamente a la parte de alta y haga este. ¿Quién reconoce esto? ¿Será? ¿Será? Esto es el hombro, cabeza, hombro. ¿Será? Dice, en guerra todos los bienes no esenciales se caen de la... Ajá, exacto. Bueno. Eso, las armas suben, correcto. Silencio. Estoy esperando que baje. Bueno, yo creo que va a retroceder un poco más. Ah, ¿vale? Sí creo, no me gusta para nada. Está pendiente de esta zona. Y esta zona que está acá, ¿vale? Pero tanto a 0.35 es como demasiado. Me gusta más esto de acá arriba. Esta sería mi operativa parada. Esta sería mi operativa parada. No, no, tampoco va a tomar ese stop loss de 25%, parece. No sé, no sé por qué. Esta es mi operativa parada. Esto es, bueno, es mucho de distancia. Si se da este trade, está buenísimo. 3% de distancia. Sí. Me gusta utilizar stop loss. Yo, incluso ustedes se dan cuenta que yo uso stop loss hasta el 1%, pero cuando el mercado está muy volátil y en un altcoin tienen que utilizar, a juro, un stop loss un poquito más amplio para que puedan tener un poquito más de garantía. Esto es delicado. Miren, esto para mí es una zona de imbalance. De hecho, puede venir incluso hasta más acá. Entonces, pilas con este trade, ¿vale? Pilas con este trade. Así me decían anoche. ¿Cómo? ¿Cómo? No pregunto. A levantar. Doctor, no, haga el favor. A ver. Qué extraño, Ángela. No me apareció tu line. Ay, José Gabriel. Yo creo que no tienes activadas las notificaciones. Por eso no te aparecen. Por eso es que no te aparecen. Ya todos van a presumir que así le decía a mi novia, que así, ay, ya van a presumir. Raro, activen las notificaciones para activenlas todas. Y también activa las de Twitter, porque si activas las de Twitter, cada vez que yo postee, te aparece de una vez algo. Bueno, eso es lo que yo veo para Ada. Yo respetaré este stop loss porque si no se puede venir para acá. Y tampoco vamos a tener un stop loss tan amplio. O sea, estamos hablando de que de 18% a 20% no. La siguiente zona sigue siendo esta, ¿vale? Toda esta zona que está acá es una zona del 10. No sé por qué está tan bajizada. Aunque por ahí nos dieron varias noticias que pudiesen tal vez darnos como que el indicio de que está bajando por esto, ¿no? Todo tiene que ver supuestamente con un plan conspiranoico de los exchanges. Hay un plan conspiranoico con los exchanges. Eso no lo dije yo. Eso es un plan. Hay que comprar y holdear vacas y gallinas. Pues no es mal, no es mal negocio, no es mal negocio. No es mal negocio. Y puedo asesorarte, yo sé de ganado. En serio, literal. Las tengo activas. Bueno, hoy me volví a enamorar. Uy, a ver, cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Sí, doctor, no, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. Bueno, eso es lo que tengo parada. Yo les dije que iba a hacer solamente ese gráfico. Ese análisis de Ada, y ya luego no iba a revisar más nada. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Creo, Katherine, te mando un beso. Gracias por estar por acá, nena. Gracias por estar por acá. ASMR, vamos a hacer. Suscríbanse al canal de Twitch. Que yo tengo que activar Twitch. Ya se lo voy a pasar. Tengo mucho tiempo. Que no. Uy, no prendo. Hoy iba a prender, pero se me olvidó. Me quedé aquí con ustedes. Pero vamos a
comenzar a activar nuevamente el canal de Twitch y por allí podemos hablar un poquito más y ser un poco más libre. Por acá no se puede, señores, porque por este canal, aunque no esté monetizando, es que me pagan. Entonces no puedo, por aquí hay que portarse bien. No, doctor, no, que vamos a la morada, son la 1 de la mañana. No, no, no. Hola, Paola, eso, ¿cuántas mujeres tenemos en el chat hoy? Miren, por acá está Paola todavía. Muchísimas gracias, Paola, por estar por acá. Recuerden que en la comunidad de Telegram tenemos un área dentro de la comunidad. Total, la comunidad es gratuita, mi contenido es gratuito, señores, ¿vale? Dentro de la comunidad de Telegram van a buscar donde dice libros. El primer libro es el manual básico de trading. Me preguntan por un libro para comenzar, léaselo. Si usted ya sabe también, léaselo, porque le da como un pequeño refrescamiento. Al final, recuerden que todo tiene que ver también con gestión de riesgo, vamos a decir, con gestión de riesgo y con suerte, mentira, con gestión de riesgo y gestión de capital. Para mí sigue siendo lo más importante, recuerde siempre tomar ganancias. Y bueno, que Dios lo cuide dentro del mercado. Es que la verdad, hoy la conversación que tuve hoy con Luis me dejó así como que, ay, Dios mío bendito, sí, hay que enfocarse muchísimo en que hay que tener, en que hay que aprender a tomar ganancias, dice. ¿Estabas donde el gafa? Sí, yo fui un ratito, yo pasé por allí un ratito ahora, me estoy desenfocando. Ya. Kenneth, con muchísimo gusto, bienvenido nuevamente a la comunidad. Entonces, ahora sí, los voy a dejar, que tengan una feliz noche. Déjenme quitar esto de acá. Ahora sí me voy. Gracias a todos los que estuvieron conectados por Twitter, porque todavía tenemos una cantidad importante por Twitter. Recuerden que se pueden venir por acá. ¿Vas a abrir longs largo? Ay, ay, doctor, no. Ay, César. Chaito. Sueñen bonito. Bye.